La moneda estable de Ripple, el Ripple dólar, ya se encuentra disponible. Fijaros en la siguiente información que ya aparece en el XRP Ledger. Ahora ya oficialmente tenemos la compatibilidad de la moneda estable Ripple dólar. Aquí lo veis en pantalla, tenemos la wallet y en Markets aparece ya Ripple dólar. Y es, es que esto es una novedad que al fin y al cabo nos empuja a pensar que ya falta muy poco para el lanzamiento de esta moneda estable, la cual estamos deseando. Y como os he comentado esta misma mañana, al mediodía, eh, la verdad es que tether dólar va a perder mucho terreno, tanto en Europa como en Estados Unidos, y de ahí el lanzamiento de ripple dollar, que tiene como objetivo, ¿no?, suplir eh, a tether dollar en, en zonas donde no cumple con la legislación. Y que nosotros sí que estamos cumpliendo con ella, bueno, estamos cumpliendo y vamos a cumplir con la legislación. Recuerdo que en Europa está la legislación MICA, la cual cumplimos con ella, pero en Estados Unidos aún no lo sabemos porque aún no se ha establecido el marco regulatorio. Pero esto al fin y al cabo es una novedad que ya se encuentre disponible, ya se encuentra compatible el Ripple Dólar en la Wallet XRP Ledger. Fijaros que vamos a ver más datos. Los cuales te van a dejar todo mucho más esclarecido. Daros cuenta de que Ripple Dollar será movido por XRP. Quiere decir que XRP también tiene que ver en esta fórmula, ¿no? En esta capitalización de mercado de monedas estables. Fijaros, dice, la capitalización de mercado de las monedas estables ha crecido 5.000 millones a, a, a unos 159.000 millones en los últimos 5 años. O sea, en 5 años ha crecido 5000 millones de dólares. Quiere decir que cada año ha ido creciendo 1000 millones de dólares. La verdad que son buenos números, por eso Ripple, pues obviamente ha querido también entrar en este mercado porque es un mercado que le interesa y actualmente se proyecta que alcance los 200.000 millones de dólares para finales de este año 2024. O sea, fijaros cómo está creciendo este mercado, está explotando. Oportunidad de negocio muy lucrativa para los emisores de monedas estables, que por eso, como decíamos, Ripple ya se encuentra dentro eh, con ese Ripple dólar y que se espera que para finales de año va a pegar un arreón guapo desde los 159.000, vamos a suponer 160.000 millones de dólares hasta los 200 billones o lo mismo que 200.000 millones de dólares. O sea, un aumento de unos 40.000 millones de dólares, que no es poco. Eh, esta es eh, la proyección ¿no? de cara a los próximos eh, meses, para finales de este año 2024, en este último trimestre. La verdad que hay mucha expectación vale, por ver esos números. Eh, advertencia clara de que mil millones de dólares que podrán ser movidos por el token XRP. O sea que sí que hay importancia, mucha importancia para las monedas estables, ya que los números también lo acompañan. La legislación MICA en la Unión Europea exige que los emisores de monedas estables tengan domiciliado o domicilio registrado en la Unión Europea para garantizar la supervisión y control. Ether solo tiene una oficina en las Islas Británicas, mientras que Ripple abrió una oficina en Dublín para lanzar servicios en Irlanda y atender al mercado europeo. Así que Ripple cumple con la legislación, ¿vale? De hecho, tiene pues, esa oficina estratégica en, en Dublín, en, en, en Irlanda, para ofrecer los servicios, servicio de monedas estables para los usuarios o más bien para los ciudadanos europeos. EtherDollar, en este caso, pues, si no cumple con la legislación. No podrá durar en el mercado, ya que sufrirá restricciones hasta eh, obligarla, obligar a Tether Dollar a cumplir con la legislación o directamente cesar la actividad de Tether Dollar. También eh, Estados Unidos eh, se prevé que no va a aceptar Tether Dollar, ya que tampoco va a cumplir con la legislación. Así que son varios países los cuales cierran sus puertas para Tether Dollar y de ahí a que Ripple aproveche este mercado potencial para lanzar su propia moneda estable. Los demócratas quieren terminar el proyecto de ley sobre monedas estables este año. O sea, fijaros que Estados Unidos se pone las pilas, ¿vale? Para lanzar ya ese proyecto de ley, ¿vale? Eh, este, mismo, este mismo año, antes de que acabe. Lo que, lo que siempre digo, lo repito, ¿vale? Va a sonar repetitivo, pero es que es así. Hasta que no lleguen las elecciones y no sepamos quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, no sabremos realmente cómo lo van a regular de qué forma van a regular el mercado de cripto, porque no lo mismo que, regule lo, lo, que lo regulen los demócratas a que lo regule, por ejemplo, Donald Trump. Veremos al final quién es el ganador de esas elecciones y en base a eso, pues sabremos cómo va a funcionar el mercado de cripto. ¿Y Europa para qué se prepara para las monedas del futuro? Bueno, se prepara para las CBDCs realmente. Aquí tenemos a Christine Lagarde, que en ese vídeo lo que dice que están trabajando en ese, en ese euro digital que va a estar disponible en toda Europa y que están preparados, vale, para la moneda del futuro. Esto es lo que ha dicho el, en, el, en el Foro Económico Mundial y eh, Cristina Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo dijo bastante claro que quiere CBDC. Pero veremos al final va a haber CBDC o va a haber una moneda estable em emitida por una empresa tercera, ya sea Circle o ya sea Ripple mismamente. El que lance el euro digital. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.